¿Cuándo tomaste asientos? Vamos a dar un aplauso a los que están presentes aquí en el auditorio de Dunamis Life Church y los que están mirándonos en vivo. I am your host. Soy tu, how do you say host in English? I mean Spanish. Maestro de ceremonia. I'll take that. Claro. All right. Let's keep the house lights on. Vamos a mantener las luces prendidos aquí en el santuario. Y al último de la hora o de nuestra discusión el día de hoy, ahorita les voy a decir lo que es la tema. Vamos a abrir el auditorio por dos comentarios o dos preguntas al final de la discusión de este día. So, me llamo Yolani Villanueva Belfort y estoy aquí con ustedes otra vez otro domingo. Y la tema de hoy es sobre las finanzas. Las finanzas, dinero, dinero, dinero. God bless J-Lo, let's pray for her. Okay, so dinero, dinero, dinero. Y entrepreneurship. Entrepreneurship, I really don't know how to say that in Spanish, pero entrepreneurship quiere decir los que quieren levantar un negocio, que tienen sus ideas y cómo se puede bendecir algo así, ¿verdad? So I want you to start thinking about that. Quiero que piensen sobre ese tema mientras esta discusión. So tenemos nuestro experto, otra vez de nuevo en este domingo, Reverendo Robert Belfort. So dale un aplauso, nos regresamos, lo volamos de tanto lejos, desde Humboldt Park, aquí a Dunamis Life Church, en nuestro barrio. So let me take a seat here, déjame sentarme aquí a prepararme. Y, so, ¿cómo estuvo tu semana, Pastor? Oh, muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Sí, ¿cómo te gustó en reflejando sobre la semana pasada nuestro tópico sobre la enfermedad o lo que es el salud mental? ¿Cómo estuvo en reflejando en ese domingo? Oh, estuve muy bien. Estuve hablando mucho en el internet con mi programa RB Ministries con el Prophetic Insights y mucha gente tenía más preguntas sobre eso y hablamos sobre eso en nuestro programa en Facebook. Muy bien, vamos a empezar nuestra discusión en este día. Si los que están tomando notas para los versículos bíblicos, que sí se van a leer en voz alta y algunas nomás para simplemente notas y referencias. So, para que sepan que el tema de lo que estamos hablando hoy es apoyado, soportado y bendecido por la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios y que todavía es palabra vivo y que vive para siempre. So, y no más que Pastor Roberto es el mensajero, lo que dice la palabra de Dios. ¿Tenemos entendido? Muy bien. All right. Feel free to participate, okay? If I look towards you, it's because I want you to participate. Participen. Shout out a hallelujah, amen, gloria a Dios. And or you got that right, or you know. So amen. All right. So feel free to clap. So let's start. Let's give the Lord Jesus Christ all the honor and all the glory. Dale Dios de toda la honra y gloria. Amen. All right, finanzas y la Biblia. All right, ¿estás listo? Vamos a ver si estamos listos. Vamos ¿Estás a ver. Preparado? Sí, estoy preparado, pero vamos a ver si estamos listos. A ver, hay que ver los rostros de la gente aquí en el auditorio, si ya se dicen, vamos a ver, ok. Y la gente en Facebook también, en YouTube. Los que están en Facebook. Facebook, bienvenidos. Feel free to chime in. Por favor, de imprimir, iniciar y lanzar sus preguntas, sus comentarios o decir sí. Claro, estamos de acuerdo. Amén. Ok, vamos a seguir. La primera pregunta al público o del santuario, los del, miembros de la iglesia o el cuerpo de la iglesia de Dios, pregunta esto sobre las finanzas y la Biblia. ¿Cómo se mantiene uno rico en el espíritu cuando no eres financieramente estable? Y para que sepas, Pastor, eso vino, esa pregunta, cuando fui a dar la encuesta, fue de un joven que está empezando a trabajar
y están empleados y hizo esa pregunta. ¿Cómo se mantiene uno rico en el espíritu cuando no eres financieramente estable? Amén, amén. Bueno, vamos a hablar sobre eso y lo que la Biblia dice sobre esto. Primero debemos observar por qué no eres financieramente estable. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Hiciste malas decisiones financieras en el pasado? ¿Estás gastando más dinero que está entrando? ¿Estás siguiendo la palabra de Dios cuando se trata de sus finanzas? Esas preguntas es muy importante. Mire lo que dice en la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 28. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Para mantenerse rico en espíritu, hermanos, debe colocar su confianza en Dios y no en su dinero. El dinero viene y va, pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús dice que Él es la roca, la piedra angular principal. Puedes construir tu fundación en Él. Él es el mejor. Él es el mejor, hermanos, Jesús. Si construyes tu vida en dinero, es como construir tu casa en un terreno inestable. Ser rico no significa que usted no sea espiritual. Siendo pobre tampoco no significa que usted sea espiritual. Sin importar la situación financiera, debe ser estable financieramente. So uno puede decir que sí están rico en el espíritu. Hay que tener ese gozo. Sí. En cualquier nivel financiera, ¿verdad? Sí, no importa. No importa, que esté rico en el espíritu. Amén. Siguiendo adelante con el siguiente comentario o pregunta. ¿Cómo sabe uno dar cuando están en necesidad como personas desamparados, por ejemplo, ¿verdad? No es el cuándo uno debe dar, es cómo. ¿Cómo sabe uno dar? Especialmente hay gente desamparada donde estás, donde cualquier esquina donde estás manejando o caminando están en las esquinas. Eso es un ejemplo. Sí. Pero también tenemos lo que es el shelter, los que están los niños en el barrio. Tú nunca sabes, pero desamparados es un ejemplo. ¿Cómo sabe uno dar? Sí, porque hay muchas oportunidades, hermanos, aquí en Chicago. Hay muchas oportunidades, hay gente en cada calle, cada esquina, cada tienda, McDonald's, lo que sea, están allí. Y hay otros lugares que están ayudando a la gente. Y eso es muy importante. ¿Cómo sabe? ¿Yo puedo dar aquí o yo no puedo dar aquí? Primero vamos a leer en la Biblia en Proverbios capítulo 19, versículo 17. Mire lo que dice aquí. Servir a pobre es hacerle un préstamo ¿a quién? A Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Entonces, hermanos, amén, amén. Dios siempre está mirando. Dios siempre está mirando a nosotros y también a nuestras acciones. Y Él está mirando lo que estamos haciendo en esta tierra. Siempre deja que el Espíritu Santo te guíe cuando das a otras necesidades. Pide al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca va a fallar. El Espíritu Santo va a poner algo en ti. Sí, dale a esa persona, dale a esta oportunidad, dale a este lugar. El Espíritu Santo va a guiar cuándo y cuánto va a dar a otros lugares. Recuerda, incluso si le das a una persona o necesidad y la persona no lo use bien, porque a veces la gente dice, oh, va a comprar cigarros, va a comprar drogas, alcohol, lo que sea. Dios todavía ve tu corazón y te bendecirá. En el nombre del Señor. Amén. Eso fue muy sencillo y simple y directo, porque a mí se puede seguir con esa discusión, no, como dije. No siempre es desamparados, a veces hay personas que en verdad
en tu espíritu se conmueve para dar. Yo he dado a personas que sí trabajan, que están o que están corto en un como dices, un pagamento, o quieren seguir adelante con un estudio. Yo sé que yo, por mi ejemplo, por mi situación, o no la situación, pero mi experiencia es que yo sé que yo estoy en este momento divino, donde vivo en este tiempo, es para dar de mi tiempo, dinero y talento. Amén. Yo la honro porque uno nunca sabe, yo sé que tú hablaste sobre ángeles el año pasado, uno nunca sabe cuando vas a bendecir un ángel de Dios entre ellos. Piénsalo bien, think about it. No quieres sobrepasar esa oportunidad. Amén. Yes, of course. All right, next, lo que sigue. ¿Cuáles son las bendiciones financieras? Otra pregunta difícil. Mire lo que dice en la Biblia, vamos a empezar allí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Recuerda, al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y eso es muy importante, hermanos. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Hay finanzas, hermanos, que provienen del trabajo duro. También buenas inversiones y las conexiones correctas. Todos tienen la oportunidad de adquirir ese tipo de finanzas. Y esto es lo que hace que América sea tan grande. Y porque tanta gente está tratando de entrar a este país. Porque quieren vivir el sueño americano. Las bendiciones financieras provienen de Dios por su favor en tu vida. Estas son las finanzas que solo vienen a usted debido a la bondad de Dios. No les ganó, no lo merecen, sino por el favor de Dios en su vida, fueron enviados por Dios. No por sus fuerzas, no por su inteligencia, no por otra manera. Solamente fue enviado por nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén, amén. Y financieras bendiciones terrenales. Por ejemplo, ¿cómo uno estará preguntando? Yo también me estoy preguntando eso. Cuando viene de otra persona, ¿se considera bendición? ¿Deberíamos decir no, gracias? Pero porque para uno, cuando es que está dando financieramente o dinero o algún forma de bendición financiera o monetario, no deberíamos robar la bendición de uno dar, ¿no? Sí, porque no sabemos si el Espíritu Santo está guiando a esa persona para dar a ti. Y cuando no aceptamos ese donación o ese dinero, es que como estamos robando la bendición de esa persona. Si Dios mandó a esa persona para dar a ti, acéptalo. Dile, gracias a Dios, gracias a Dios. Aunque que no necesiten el dinero, pero esa persona está obedeciendo a Dios. Y si Dios está guiando a esa persona a dar a ti, acéptalo y dice, gracias a Dios, que Dios le bendiga en una manera muy especial. Amén, amén. Muy entendido, ¿verdad? Ya, así sucede. All right. Adelante. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede alguien convertirse en un esclavo de su dinero? Estamos trabajando hoy, hermanos. Sí. Yes. Eso pasa softly, creepingly. Sí. Vamos a empezar con la Biblia otra vez. En Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quien ama el dinero, y dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Si hable a un millonario,
esa persona dice, necesito 2 millones. Si tiene 2, dice, necesito 3. También esto es absurdo. Cuando una persona ama el dinero más que a Dios, se convierte en un esclavo de su dinero. La Biblia nos dice que el dinero quiere ser tu Señor. Mire lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará a otro. O querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes, escuchen esto muy bien, lo que están en Facebook y lo que están aquí en el santuario. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Porque Dios quiere ser su Señor, pero también el dinero también. Todos somos sirvientes, hermanos. Pero la pregunta es, ¿quién es nuestro Señor? Siempre puedes ganar más dinero. Siempre puedes ganar más dinero. Pero no puedes ganar más tiempo. Más tiempo con su familia. Más tiempo con sus niños. Más tiempo con sus amigos. Más tiempo con Dios haciendo su ministerio. Siempre puedes ganar más dinero. El dinero está aquí, pero no siempre. No, es imposible a ganar más tiempo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, mira, ahí estará también, ¿qué? Tu corazón, tu corazón. Y eso es muy importante, ¿dónde está tu corazón? Pues quiero darle el cambio a la pregunta, ahora en otra forma. ¿Cómo puede alguien convertirse en libertad con su dinero? ¿Es posible sentirse uno liberado con el dinero, con los cristianos? I'm talking about the Christians, los cristianos que saben que Dios es el proveedor de todo. Sí, 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 sí. Es muy fácil. Solamente ponga Dios primero. Cuando pongas Dios primero, todos siguen de lo más. Todo sigue, el dinero, la paz, todo. Todo sigue después que ponga Dios primero en su vida. ¿Has visto un rico triste? Sí, hay muchos. ¿Has visto un rico triste? Mire las noticias. Siempre está haciendo suicidio, siempre están haciendo las drogas. Y tiene dinero, la fama, tiene todo. Pero no tiene paz, que solamente viene de Dios. Amén, amén. Eso es una pregunta que se puede llevar a otra discusión. Sí. Muy interesante. Seguimos. ¿Puedes ser rico y seguir siendo una persona humilde? Una buena pregunta. Vamos a ver lo que dice la Biblia primero. Mire, en Proverbios. Proverbios es un libro muy importante porque habla mucho de dinero. Mire lo que dice, capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor trae ¿qué? Riquezas. Riquezas. ¿Y qué es riquezas? Incluye dinero. La bendición de Dios trae riquezas. Porque mucha gente piensa que si soy rico, eso es mal. Eso es una mentira de diablo, una tradición de la iglesia, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice la bendición. Cuando estamos bendecidos de Dios, eso trae riquezas. Y nada se gana con preocuparse. Ser rico, hermanos, no significa que usted sea una persona egotística. Cuando la persona sabe que todo lo que tiene ha venido del Señor. Todo lo que yo tengo, yo sé,
no es mío, pertenece a Dios. Dios es la razón porque tengo lo que yo tengo. Dios es el que les dio la capacidad de hacer ese dinero. No fue su inteligencia, no fue sus fuerzas, su talento. ¿Dónde viene todo eso? Eso viene de Dios, es un don de Dios. Mire lo que dice en Salmos 115, capítulo 115, versículo 13 a 15. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y también a pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y también de ¿quién? Tus hijos. Sus hijos. Que recibirán bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amén, amén. Hay que ser humildes aunque tienes un cinco, un billete de cinco, ¿verdad? Imagínate. I do. I have a pep in my step cuando tengo un billete de cinco y la tarjeta de crédito. ¿Cuál me va a fallar primero? La tarjeta. Decline. Comunicación no sirve, el internet no sirve, pero si tengo el cinco. All right. Es el siguiente pregunta. ¿Es codicioso trabajar en varios trabajos para salir adelante? La respuesta es sí. Si te está alejando de la familia, la iglesia y haciendo las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Cuando haces esto, dice que Dios no puede satisfacer sus necesidades. Y eso es la razón por qué tienes que salir y trabajar más trabajos para vivir. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33 a 34. Más bien, busquen primeramente su trabajo, ¿sí? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Busque primeramente ¿qué? El reino de Dios. No su trabajo, no su dinero, no su 401k, pero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, más dinero, riquezas, lo que sea, le serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. 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 Punto y se acabó ahí, right? Punto y se acabó. La Biblia dice, la Biblia habla muy bien, muy clara en ese, no en hay, ese tema. No, no hay que añadir nada en eso. Oh my goodness, hay la humildad y no salir y lo que es trabajar, you know. Okay, great, that's it. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre los diezmos y las ofrendas? Esa pregunta siempre viene. Los diezmos y las ofrendas. Vamos a explicar esto. Porque es muy fácil y también es un poquito muy profundo. Los diezmos son lo que Dios pide de nosotros para dar. Y las ofrendas es lo que proviene de nuestro corazón para darle a Dios. Mira, diezmo en el griego significa 10%. Pero vamos un poco más profundo de esto. Porque muchas veces la iglesia deja eso allí, 10% y es todo. Pero vamos a ir más profundo ahora. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. No la segunda, no la tercera. Los primeros frutos, eso es muy importante, ponga eso en su mente. Primeros frutos. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando das sus diezmos, hermanos, eso no es lo que queda después de hacer lo que haga con tu dinero. Después que yo pago mis bills, compre más ropa, compre mis tacones, lo que sea.
Yo no uso tacones, hermanos. Pero mi esposa sí, yo ¿quién no. ¿Quién usa tacones? Ahora no. Los tenis. Sus Nike, sus Reeboks, lo que sea, lo que usted está comprando, sus carros, casa, y nada de eso es mal, hermanos. Yo no estoy aquí diciendo eso es mal, nada de eso es mal. Pero lo que debemos hacer es dar a Dios primero, nuestros primeros frutos. Un diezmo son los primeros frutos de lo que hace. Eso es lo que el Señor honra. No, no, Dios no quiere lo que sobra, quiere lo mejor, las primeras frutas. Segundo, 10% es el punto de partida, no es el punto final. Mire lo que dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 hasta 8. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, hermanos, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, porque Dios está hablando a su corazón. No de mala gana. No de mala gana, ni por obligación, hermanos. Porque Dios ama al que da ¿con qué? Alegría. Con alegría. Mire lo que dice en versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Déjenme explicar más porque vamos a ir más profundo. Dios no quiere o necesita tu dinero. Quite eso de su mente. La iglesia no necesita tu dinero. Si no estás dando con gozo, quede con su dinero, hermanos. Quede con su dinero. Si no estás dando con alegría, con gozo, diciendo, yo tengo la oportunidad a dar a Dios. No, yo tengo que dar a Dios. No. Dios dice, quédate con su dinero. Yo no necesito su dinero. La iglesia no necesita su dinero en esa manera. Dios está buscando gente que está dando con alegría. Dios te está dando la oportunidad de dar para que pueda bendecirte en todas las áreas de tu vida. No solamente financieramente, pero en su salud también. También mentalmente. So, no siempre es bendiciones financieramente. Es en todas áreas de su vida, hermanos. Y también, déjeme explicar esto. No es la cantidad que das. Es que estás dando lo que Dios ha puesto en tu corazón. No lo que usted está diciendo, voy a dar esto. No, eso no es diezmo. El diezmo es lo que la Biblia dice, lo que Dios está poniendo en ti para dar. Y empezamos con el 10%. Pero si Dios dice, dale 12, dale 15, eso es la oportunidad para decir a Dios, voy a obedecer a Dios. No a mis obligaciones, no a mi mente, no a mis pensamientos, no en lo que yo siento, pero en lo que Dios me está pidiendo a mí. Y si Dios me pide 15%, entonces voy a dar 15% con alegría. ¿Quién puede dar un aplauso por eso? Y es por eso que la Biblia dice, el que siembre escasamente, escasamente cosechará. Y que solo entrará en abundancia cuando das de acuerdo con lo que Él está pidiendo de ti. Algunos de ustedes, vamos a ir más profundo y vamos a tocar una área. Algunos de ustedes están dando su 10%. Pero usted podría dar mucho más. Y le está pidiendo. Y Dios está pidiendo de ti más de 10.
Pero usted dice, no, solamente estoy dando mi 10. Y también, hermanos, porque no estás obedeciendo a Dios, está perdiendo las bendiciones de Dios en su vida. Cuando das de acuerdo a cómo Dios te lleva, nunca necesitarás nada. Eso es lo que dice la Biblia. Es una promesa de Dios cuando das lo que Dios está pidiendo de ti. Porque mucha gente está diciendo, estoy dando mi 10, pero estoy todavía sufriendo. Es porque a lo mejor Dios está pidiendo más para que Él pueda hacer un milagro en su vida. Pero el milagro nunca va a venir hasta que usted dice, voy a obedecer a Dios, no a lo que yo pienso. Porque cuando obedeces a Dios, va a fluir en abundancia. Amén. Amén. Me hace te dije, voy a ir más profundo. Me hace recordar cuando estaba, yo nací en el Evangelio con mis hermanas. Nuestro tiempo está acabando. Yo sé, voy a dar este cuento porque alguien se puede estar bendecida de esto. En la escuela dominical, ¿cuántos se recuerdan lo que es la escuela dominical? Los domingos temprano, ¿verdad? Tenía una maestra, gracias a Dios por esa hermana, God bless her, se llamaba la hermana Paquita Suarga, y la hora de la ofrenda cantaba un canto tan humilde, dice, cantaba, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un dólar, Él te da dos. Y hay que darlo con gozo, porque going back to lo que dijiste, lo que es dar gozo y mentalmente, man, te da puro gozo en el cuerpo y tú miras a la vida optimísticamente. So I always appreciated that song. So. Necesitamos terminar aquí porque el tiempo ya se acabó. No, una más. ¿Cuántas? Una más, right? Una más. Si quieres oír de uno más, pero si quieres oír de lo más, necesitas quedar por el servicio de inglés porque hay más tiempo. Una más. Déjame ver una más rápido. Ya rápido. Yo sé cuál. La última. Él está mal querer ser rico. Está mal querer ser rico. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Él que es generoso, ¿qué? Prosperará. El que reanima será reanimado. La respuesta es no. Dios está buscando buenos administradores que puede usar para dar a diferentes ministerios. Dios está buscando gente que Él puede bendecir, que Él sabe cómo administrar su dinero, que no va a decir como un niño, es mío, no puede tocar eso, no puede jugar con eso, porque es mío. Dios nunca va a bendecir a una persona así, pero una persona que dice y sabe que todo lo que tiene pertenece a Dios, todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Y si Dios me bendice más, porque Dios está mirando ahora mismo de lo que tienes ahora, y estás dando con gozo, y estás obedeciendo la palabra de Dios. Y si estamos obedeciendo la palabra de Dios y estamos dando con gozo, Dios dice, esa persona es una buena persona, es un buen administrador de mis finanzas. Yo puedo mandar más a esa persona porque yo sé que esa persona no va a quedar y va a robar a otros. Cuando yo bendice a esa persona va a dar más. Y Él va a ayudar a mis ministerios, a mi reino. Y yo tengo toda confianza en esa persona, que si yo bendice a esa persona va a ayudar la iglesia, va a ayudar otros ministerios, va a ayudar otros misioneros, lo que sea. Que esa persona no va a quedar con todo. Él va a dar lo que yo estoy poniendo en su corazón para dar. So, no. La respuesta es no. No es mal. Es mal si quieres quedar con todo. Pero si tiene un corazón de Dios, un corazón de dar, un corazón con alegría,
Para tener ese deseo de ser rico no es mal. Dios va a bendecir a ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Que Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros fluya en abundancia en el nombre del Señor. Amén, amén. Y hasta punto nuestro tópico de vamos a hablar. Si tenemos al señor Sam, si puedes pasar por adelante. Vamos a cerrar este tópico y seguimos para el domingo que viene, que trata sobre la fe durante la pandemia. Wow, wow, wow. Gracias, pastor. Pónganse de pie, hermanos, y los que están mirando a nosotros a través de YouTube y Facebook, vamos a despedir en esta mañana. Voy a orar por cada uno de ustedes, donde están, en sus sillas. Y vamos a pedir que Dios bendice cada uno de ustedes. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos. Que estamos aquí, Señor. Listo, listo, Señor, para oír de ti. Listo, Señor. Y sabemos, Señor, que todo lo que tenemos pertenece a ti, Señor. Todas nuestras finanzas, todos nuestros talentos, todos nuestros dones, Señor, pertenece a ti, Señor. Y queremos usarlo para su honra y para su gloria y para su reino, Señor. Y yo pido, Señor, bendice cada persona que está mirando a nosotros a través de Facebook, de YouTube y también los que están en el santuario, Señor. Bendice a nuestro pastor asociado que está en Florida, en sus vacaciones, y Diana también, nuestra directora de alabanza, Señor. Y gracias, Señor, por nuestro hermano José y su esposa que está aquí ayudando a nosotros en esta mañana, Señor, dando su don y su talento a nosotros y también a su reino. Bendice a su familia también, Señor. Bendice a ellos financieramente, espiritualmente, Señor, y físicamente, Señor. Y yo pido, Señor, que tú mandes su bendición sobre cada uno de nosotros aquí, Señor. Señor, queremos levantar nuestra voz a ti, Señor. Y, Señor, si alguien está enfermo, Señor, si alguien necesita la liberación, Señor, yo pido, Señor, que tú hagas su obra en ellos, Señor. Y yo pido, Señor, por nuestra iglesia, ayúdanos, Señor, a alcanzar más armas para su reino, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad para hablar sobre finanzas. Queremos dar toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Da un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros, los que están en Facebook, los que están en YouTube y los que están en Santuario. No te olvides, este jueves a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico. Gracias.